el OB2273. Es un driver oscilador PWM altamente integrado y de alto rendimiento para fuentes tipo flyback y para aplicaciones de bajo costo. Su frecuencia de trabajo es de hasta 65 kHz, y la cual se establece dentro de un rango estrecho, esto para simplificar el diseño y funcionamiento. Cuando la operación se realiza sin carga, el oscilador opera en modo de ráfaga, con lo que se asegura la conmutación permanente del sistema, mientras que este pasa a funcionamiento de carga plena. La alimentación de arranque BDD es de baja corriente, con lo que se contribuye al ahorro de energía durante el periodo de espera. El OB2273 ofrece toda la gama completa de protecciones y recuperación automática. Esto incluye la protección de sobrecorriente, OCP, ciclo por ciclo. Protección de sobrecarga, OLP. Y bloqueo por bajo voltaje de arranque BDD, VLO. También se proporcionan las protecciones de cierre enclavado, como el bloqueo por sobretemperatura, OTP, y la protección contra sobrevoltaje fijo o regulable, OVP. Con el OB2273 se logra un excelente bloqueo de ruido EMI usando el sistema patentado de barajado de frecuencias Ombrecht. Así que las frecuencias por debajo de 20 kHz se eliminan por el diseño y el ruido de audio se bloquea durante la operación. Características. El OB2273 está disponible en empaque SOT23-6 y proporciona encendido con arranque suave y reducción del estrés de MOSFET en BDS. El BDD clamp o encendido de abrazadera tiene un valor nominal de hasta 30 voltios. Forzar un voltaje mayor puede causar daños permanentes al dispositivo. Los valores máximos son clasificaciones de estrés solamente. La operación funcional del dispositivo en estas o cualesquiera otras condiciones, más allá de las indicadas en las condiciones de funcionamiento recomendadas, no están incluidas. La exposición del dispositivo a condiciones nominales máximas absolutas durante periodos prolongados puede afectar la confiabilidad de este. Descripción de los pines. Pin 1, tierra.
PIN 2. Feedback o retroalimentación de control. Esta trabaja desde menos 0,3 voltios a 7 voltios. Este voltaje, junto con la señal de detección en el pin 4, CS, determinan el ciclo útil PWM que se aplica al FET de conmutación. El pin 3 o RT es una entrada para termistor o sensor de temperatura NTC y su parámetro de trabajo está también entre los menos 0,3 voltios a los 7 voltios y para una temperatura de entre menos 10 a 85 grados centígrados. El pin RT también puede ir conectado a un Zener para ajustar una protección de sobrevoltaje junto con BDD. El pin 4, CS, es la entrada shunt de detección de corriente. El pin 5, BDD, es la alimentación del control de entre 10 voltios DC a 23,5 voltios DC o máximo 30 voltios DC y una corriente máxima de 10 miliamperios. El pin 6, gate, es la salida del pulso de control de conmutación PWM en su periodo activo al MOSFET. Descripción de la operación. La corriente de arranque del OB2273 está diseñada para ser la más baja en BDD y que después del arranque pueda así cargarse por encima. El nivel de umbral de VLO y el dispositivo se inician rápidamente. Por lo tanto, una resistencia de arranque de gran valor puede ser utilizada para minimizar la pérdida de energía y lograr un inicio confiable de la aplicación. La corriente de funcionamiento del OB2273 es tan baja como de 1,8 miliamperios. Así, se logra una buena eficiencia del OB2273 con una baja corriente de funcionamiento junto con sus características de control en modo de ráfaga. Aunque el arranque suave del OB2273 cuenta con un tiempo interno de 4 milisegundos para suavizar el estrés eléctrico que se produce en el suministro de la potencia. Este se activa durante la secuencia de encendido. Tan pronto como BDD alcance a VLO desde su apagado, el voltaje pico CS aumenta gradualmente desde 0,15 voltios al nivel máximo. Cada reinicio es seguido por un arranque suave.